Hola, ¿qué hace el Pismack y Gilbert Gamer en otro juego? Pues estamos de nuevo en Minecraft Survival Supervivencia de Episma, que hace muchísimo tiempo que no lo subimos y hasta hace un momento tenía una flecha en la cabeza, así que pasa. Y bien, en el capítulo de Supervivencia de Episma, chicos, lo primero que os quería decir era que me perdonaseis por no haber subido hasta el día de hoy, que ha pasado bastante tiempo, en que no subí supervivencia de episma, os voy a decir el motivo, ¿vale? Ya lo comenté en el vídeo de Diversity. De que digamos que la serie survival de supervivencia de Pisma y Hexit, como es solo y tengo que enseñaros cosas y avances, pues no os voy a mentir, no había entrado en survival desde hace bastante tiempo, no había hecho muchas cosas interesantes, y aparte no tenía ganas de entrar para ser realista no tenía ganas de grabar survival porque no sé, no me sentía... no me sentía con ganas de... No me sentía con ganas de, de seguir el survival que estaba haciendo, ¿no? Esto es lo que supongo que a mucha gente le ha pasado más de una vez, aunque sea jugando normal, que a veces os cansáis y durante una temporada no queréis. Pero bueno, o si no, pues no sé, hay gente que nunca se cansa, pero yo me he cansado y por eso me gustaría pediros perdón por no haberlo subido hasta ahora, ¿vale? También decir que la serie de Hexit, eh, si aún no entré, si estoy grabando esto y aún no entré, Quizás después de esto, entre un ratito y avance cositas, y si sí eso, grabaré un capítulo porque ya hace bastante que no lo subo, pero si no, pues no lo subiré hasta que vuelva a decir tengo ganas, hasta que tenga ganas, ¿vale? Espero que esto no os moleste, pero entended que soy humano y si no tengo ganas de jugar algo... No, no me gusta grabar las cosas si no tengo ganas de, de grabarlo ni he avanzado mucho. No me gusta porque no soy yo realmente. O sea, es como jugar algo sin ganas y grabarlo sin ganas y eso no me gusta. Yo no soy ese tipo de gente. Por lo tanto, eh, si tengo ganas entraréis, si no, pues... Espero que entendáis mi decisión, ¿vale? Y en el capítulo de supervivencia de episma lo que vamos a hacer va a ser, eh, lo que os voy a enseñar va a ser los avances y todo, todo, todo lo que he hecho, ¿vale? No es mucho lo que he hecho, pero sí que son bastantes cosas, ¿vale? Voy a dejarme esto por aquí preparado porque... Digamos que lo que os tengo que enseñar es mucho, ¿vale? Os tengo que enseñar mucho y por ello antes de bajar aquí, para que lo veáis, voy a... Voy a coger una, un... unas cuantas cosas que fundir, ¿vale? Porque para lo que vamos a hacer, para las pruebas que vamos a hacer, necesito que necesito esto, ¿vale? Porque es algo que espero... Y deseo con toda la fuerza que, que, que os guste, ¿vale? No, no está terminado. El proyecto ya sabéis que era el sistema de fundamentales automático, no está terminado del todo. Está... Lo he avanzado y he retocado a la habitación bastante. Pero aún no está terminado al 100%, ¿vale? Necesito que vosotros me digáis de lo que sepáis también o dadme vuestros consejos para mejorarlo. Porque digamos que es bastante curioso, difícil de hacer y se puede optimizar muchísimo más de lo que ya está, ¿vale? Lo primero, antes de comenzar por aquí, habéis visto que todo esto lo he cambiado ya, ¿vale? Ya no es de piedra de esta ni de tierra, ya lo he puesto todo de piedra por aquí, todo bien normal. Y aquí al final es que como aquí había agua, ¿vale? Para que no cayese gotera, en vez de tener los bloques de... de esto, los bloques de ladrillo, tuve que poner slabs, ¿vale? Por lo tanto... Al romper, se cayó y rompió todas las vías estas que de momento no tienen utilidad. Aquí lo he tapiado de momento porque no le voy a dar utilidad por aquí tampoco de momento. No se me ocurre a dónde llevar esto y no sé, pues tampoco para que me para que spawnen bichos por ahí, no, ¿sabes? O sea, no tengo ganas de que me aparezcan monstruos. La mina sigue igual que siempre, ya os digo, yo bastante sin bajar, así que no digáis, oh, ¡Dios mío, una pedazo de mina! ¿Por qué no? Porque sigue igual. Y ahora los cambios en el sistema de Furnaces automático. A ver, lo primero, que no sé si os mola este efecto, pero bueno, yo creo que es un bug de iluminación bastante putero, porque bueno, es como está hecho con slabs porque justo aquí encima está la piscina, pues lo hice entero con slabs para que no pasase un bug de agua, porque hay un montón de lagos por ahí. Lo curioso es que se queda un color negro, que esto es como tenemos, eh, bueno, en mención si lo tenemos en mínimo, lo vemos así, ¿vale? Se ve sin, sin bug. Si lo tenemos en máximo, se ve solo eso. Y si lo tenemos desactivado, se ve en negro, ¿vale? Cosa que, la verdad, me parece curioso, no me parece que quede muy feo tampoco porque es como si quedase una habitación bastante rara pero a ver, es diferente evidentemente, no es como todo pero no veo mal este efecto de iluminación la verdad, no me disgusta y lo veo bastante curioso pero de momento voy a dejarlo así para que lo veáis así bien, no voy a poner la iluminación suave porque no tengo ganas, ¿vale? Aquí, ¿qué he hecho? Lo primero, aquí habéis visto que he unido con la, con la piedra de ladrillo, con los slabs de piedra, ¿vale? Lo he puesto por aquí, he unido por aquí un caminito muy bonito, escaleras con slabs, y por aquí pues normal, ¿no? Con slabs normales lo he hecho bien para que quede bonito y ya está. Ahora bien, ¿qué avances he hecho aquí? Porque esto, digamos que ha cambiado en parte y en parte no. El porqué, lo primero vamos a sacar lo que hay en este cofre, como podéis ver, hay bastantes cosas, un vegetal, lingotes de oro, un montón de piedra, patatas cocidas, todo esto cocido, ¿vale? El sistema no he hecho nada del otro mundo. Simplemente he cambiado esto y sigue igual que antes. Estoy pensando en ampliarlo, pero de momento no lo voy a ampliar porque no tengo recursos para ampliarlo, ¿vale? Y como para darme lo creativo, no quiero porque no quiero jugar en creativo, pues voy a esperar a que tenga ganas de conseguir recursos y cuando me vaya a farmear, pues seguiré ampliando, ¿vale? Que el mayor problema va a ser tirar más pared, que es lo que más coñazo me da, pero bueno, cosas del oficio, hojas del oficio. Aquí abajo, ¿qué he hecho? Abajo aquí lo que he hecho ha sido porque, digamos que si os dais cuenta... Antes, eh, lo que hacía nuestro sistema de furnances era cocerlo y ponían cada cofre lo que llevaba lo que había en cada horno, ¿no? Quiero recordar que aquí se pone el carbón, ¿vale? Ahora mismo, si mal no recuerdo, voy a ver ahora, si mal no recuerdo, deberíamos tener en cada furnance un stack de carbón, porque lo suministra de manera automática desde un cofre que ahora mismo no sé cuál es, o sea, porque... A ver, es que me parece que es... Este, este cofre de aquí arriba es el que da el carbón, me parece, mirad. Eh, no. Bueno, no sé, no sé, me parece que es este. Es que no estoy seguro ahora mismo porque ni yo me sé el sistema bien, ¿sabes? Pero me parece que es uno de estos cofres se que queda el carbón. Si no, de todos modos, todos están con un stack de carbón porque se recarga de manera automática. Uno de estos cofres se ponía el carbón y se cocinaba solo. ¿Cómo funciona esto ahora? A ver. Centrémonos. ¿Qué has cambiado aquí, Nacho? Si nos acordamos antes, lo que teníamos que hacer era... Bueno, había puesto por aquí que se venía por aquí, apretas un botón y iba así, tenéis que subir por aquí una cosa muy rara. Pero lo que he hecho ha sido abrir por aquí un camino normal hasta aquí arriba, ¿vale? Que lo lleva hasta la zona del Moth Spawner, que está aquí, ¿vale? La granja automática, entre comillas, está aquí y sigue consiguiendo cosas, que esto me cago un día de bastante más de lo que esperaba. Y aquí, ¿cómo funciona esto? A ver, centrémonos. Lo primero, eh, voy a romper esto para que lo veáis, porque tenéis que verlo por dentro, porque es bastante curioso y difícil de explicar a la vez. ¿Cómo funciona este sistema? A ver aquí veis vale que está bueno esto está unido de mano esto eh, aquí tenemos el rail de reston y está unido con reston hacia el botón y ya está activada a poder y entonces se mueve pero hay varias cosas diferentes por aquí ves que está todo rieles normales 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 aquí hay uno de reston por aquí normal 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 de nuevo y aquí hay otro de reston vale os estaréis preguntando por qué hay aquí uno de reston y en el otro lado no y no hay en todo el camino uno de reston hasta en el giro Vale, esto es algo que es bastante curioso, ¿vale? Y os voy a explicar el por qué. Principalmente, en cuanto activamos aquí el botón, el raíz bueno, es algo... es algo lógico de Minecraft, ¿vale? Que ya muchos sabréis. Mira, sí, tengo estos stacks porque estuve probando y tal, que bueno, ese hierro no creo que lo use, pero de todos modos está ahí de pruebas, ¿vale? Eh, cómo Como funciona esto es, al darle al botón, proporciona energía al raíz, ya lo conocéis cómo va esto, da más potencia y velocidad, luego por aquí, da otro empujón de velocidad, y luego raíz que va viniendo por aquí, va perdiendo velocidad, ¿vale? Va perdiendo velocidad, hasta que aquí llega y cojo otro impulso. Y vuelve de vuelta por aquí, por aquí, hasta este otro sitio, ¿vale? Aquí, ¿por qué no hay el raíz que hay aquí? El motivo por el que no lo hay, porque está basado... Este sistema está hecho de la siguiente manera. Que lo primero, este sea, eh, esto sea de ida, ¿vale? Para dejar materiales que sobren. Pero aún no está terminado del todo porque funciona mal. Os voy a explicar el porqué. Mirad, hay 29 piedras, ¿vale? 29 rocas. Vamos a dar al botón. Y veis cómo se va, y se va, va a toda leche. Luego por aquí, como va con más velocidad por aquí, porque hay otro, otro rail de redstone, tarda más en recargarse, por así llamar los hoppers, en vaciarse el cofre. Podría ser más rápido, pero por algún motivo no es tan rápido como yo pensaba. Y como veis, solo nos ha quitado 5 de roca, ¿vale? Sin embargo, este hecho este sistema aquí, sin el rail de redstone ahí, para que al apretar el botón, eh, coja menos velocidad de la que cogería por este lado con ese rail, y poder tener más tiempo en el que dejar bloques. Si os dais cuenta, aquí tenemos 24 rocas, le damos aquí. Y mirad, va más lento, va muy lento. Esto quiere decir que va a tener más tiempo para dejar los bloques eh, cocinándose en los hoppers. Y luego ya en el giro gira, coge una potencia de velocidad. Y luego sigue por aquí, vuelve aquí y la vuelve a dejar. Recordamos que habíamos dejado 24 piedras aquí. Pues ahora tenemos 11, ¿vale? consume 13 o por ahí por cada viaje. Es un poco aburrido porque deberías estar bastante rato dándole. Tendríamos que estar aquí, le tenemos que dar, tenemos que esperar un buen cacho luego que vuelva. Esperamos, esperamos, esperamos. Y cuando lo tenemos aquí, que luego tarda bastante en llegar de nuevo, tenemos que coger y volver a darle al botón, ¿vale? Es algo un proceso bastante aburrido, ¿para qué lo vamos a negar? Es bastante aburrido y por eso quiero decir, por eso decía que no estaba aún terminado, ahora vamos a probar con piedra visal porque quiero ver si se hace ladrillo o no, vamos a meter el hierro ahí, le damos para que lo veáis a ver cómo funciona, va lento, 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 lento para que se vacíe lo máximo posible, luego coge el giro, vuelve a venir a toda leche y se pone justo aquí, voy a volver a darle ahora para que esté así todo el rato, no sé, por lo menos hay que darle un par de veces para que tenga varios viajes y que sea y que sea por así llamarlo el sistema, no sé, un poquito más rápido, ¿no? Sé que se podría hacer con un sistema de resto, un reloj de resto automático de estos que giran y van dando corriente automática en forma de círculo. Se podría hacer mejor. Sin embargo, eh, no os voy a decir, no os voy a mentir, no he visto ningún tutorial de cómo se hace y no tengo ni la más mínima idea. Así que no tengo ni idea de cómo se hará, pero mientras tanto tenemos que hacerlo de esta manera, ¿vale? Esto supongo que para el próximo capítulo de supervivencia de Pisma ya he hecho los relojes y haré para que lo veáis de una manera mejor y más clara de cómo funciona, porque la verdad que es un sistema que yo, este sistema aún no lo he visto en ningún sitio, ¿vale? O sea, es posible que ya lo haya hecho más gente, evidentemente, pero... Yo no lo he visto a nadie aún y me gustaría compartir la manera de hacerlo porque la verdad que es bastante útil, ¿sabes? Es algo que nos va a venir bien a mucha gente. Yo no sé de hacer Minecraft técnico porque lo veo un poquito destrozar el Minecraft, ¿vale? Un poquito, quiero decir. Es otra manera de jugar en la que lo sacas más partido al Minecraft. Pero yo no estoy acostumbrado a hacerlo y no me gusta del todo esa idea. Sin embargo, viendo estas cosas me está llamando bastante la atención, me está gustando bastante. No, no sé si esto se podría considerar Minecraft técnico, pero sí que se puede considerar un Minecraft más avanzado, ¿vale? Un el más avanzado me refiero, hay que hacer circuitos y cosas de resto, aunque aunque yo sea muy malo, pues la verdad me gusta. Así que intentaré para los próximos capítulos traeros más de esto, ¿vale? Ahora ya, después de haber dado tantos golpes a los botones estos, porque estaba machacándolo aquí como un idiota, voy a bajar para enseñaros cómo funciona, ¿vale? Quiero recordar que este sistema era un sistema bastante sencillo, ¿no? El rail iba por ahí, había hoppers por los que pasaba por encima el rail, iba vaciando el cofre, ¿vale? Bueno, iba vaciando, sí, el que iba vaciándolo, iba poniendo en estos cofres el material a fundir, bajaba por aquí, bajaba por ahí, se ponía ahí a cocinar y por aquí, creo que era en este sitio o en el de arriba, estoy ahora mismo seguro, el carbón iba de manera automática al cofre. Luego lo que se cocinase venía hasta este cofre, hasta este tipo de cofre que esté por aquí, que ahora mismo no hay nada, porque bueno, no hay nada, y aquí sí, se acaba de apagar, no es sé porque no tiene carbón o porque será, pero bueno. Bueno, llegaba al cofre y del cofre pues como no tenía manera de cogerlo toda la vez Lo que hizo fue un sistema de hoppers, por aquí uniéndolo desde el primero hasta el último Y que llega hasta este cofre, ¿vale? Donde podemos ver que nos está poniendo ladrillos de hierro, hasta está poniendo lingotes O sea, si os dais cuenta, es bastante efectivo O sea, evidentemente hay sistemas más efectivos Pero si os dais cuenta, este está bastante bien Aún queda bastante optimizarlo, pero miradlo 52, aquí subió dos de hierro O sea, está bastante bien porque lo puedes dejar un buen rato ahí Cuando haga el reloj de reston, que tengo que hacerlo y entonces estará... Perfecto, en mi opinión ya estará terminado. Solo quedaría recargar todo eso con carbón. Con stacks de carbón, que bueno, es bastante fácil de conseguir, ¿no? Conseguimos madera, carbón vegetal y ya está. Y sería un sistema muy rápido, muy rápido, muy rápido de cocinarlo. Y que la verdad. Eh, yo creo que hasta resultaría rentable. No sé si se malgastaría carbón. Me parece que no se malgastaría carbón. O. Bueno, a mí me parece que no se malgastaría carbón. Vamos, pienso yo. Si se hace bien, 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 aprovechando bien los raíles y todo. No tiene por qué gastarse el carbón. Evidentemente. Siempre va a haber una, una manera mejor de hacerlo, pero hasta el momento, hasta que vaya descubriendo un poquito más cómo funciona esto, de momento esta me viene bastante bien por lo menos para enseñaros cómo es el proyecto, ¿vale? Así que yo creo que para el próximo capítulo, no voy a cortar aún, pero yo creo que para los próximos capítulos lo que haré va a ser preparar relojes de resto en cada lado, ¿vale? Para no tener que darle al puñetero botón porque es un coñazo muy grande y tanto a vosotros como a mí me aburre, no os preocupéis que no soy los únicos. De esta manera conseguiremos ahorrarnos un montón de tiempo y optimizaremos el sistema de... De la fundancia automática Y también creo que lo aumentaré Después de hacer este sistema de fundancias automáticas Si os digo la verdad, no sé qué poder preparar Y no sé por qué esta fundancia no se enciende, ahora ¿vale? en serio Ah, claro, porque tiene caro Joder, tenía un ladrillo de piedra y bugueado Bueno, si os dais cuenta, lo veis, ¿no? 5. o sea, pasa por todos los... Joder, ¿cómo lo digo? Pasa por todos los cofres y va dejando ahí el material, ¿vale? Según se va llenando, se va colocando ahí Y pues, se va usando, ¿vale? Se va... Se va, se va bajando ahí para que se cocine Mirad, hay un ladrillo aquí de piedra, ¿vale? 21 de hierro, 22 de hierro, 20 de piedra, 24 de hierro O sea, está subiendo todo el rato Porque es que el sistema está muy bien O sea, es que hasta me gusta Porque es un sistema que no pensé que se podría hacer Pero es que mola ver cómo está automatizado esto sin mods, ¿vale? Es bastante difícil de hacerlo bien, bien optimizado, que funcione bien Pero es que es increíble cómo puede ¿Qué puede llegar a hacerse con esto de los hoppers y de los coffers y todo esto? La verdad es que es un potencial de Minecraft que no había descubierto hasta ahora que me puse con esto más un poquito más difícil, que la verdad me está gustando bastante, ¿vale? Así que ya después de haberos enseñado esto, esto quería deciros, ¿vale? Ya había comentado en el primer capítulo cuando empecé a hacer el sistema subterráneo que iba a ser eh, con raíles para montarte e ir a diferentes sitios, ¿vale? Pero he estado pensando... Y creo que lo que haré va a ser intentar buscar un bioma de hielo, que a ver cómo lo encuentro porque no tengo race minimap y sin el race minimap es posible que me pierda de casa, pero bueno, intentaré encontrar un bioma de hielo y como tengo un pico con toque de seda, cogeré el hielo e intentaré hacerlo de esta manera con la que puedas ir saltando y chocando contra el techo que puedes ir a gran velocidad y la verdad es que se puede viajar muy rápido, ¿vale? También es posible que en vez de picarlo todo de manera manual Lo que me dedique sea con TNT Ir petando todo esto en línea recta Porque es que además lo hice, lo hice perfecto para que se pete de nuevo O sea, de 4 por... Como de 3 x 3, ¿no? Porque os dais cuenta, esto es 3 x 3, ¿vale? 3 x 3, luego queda esta pared y la otra Que eso es un problema, pero bueno, se puede hacer de manera manual Porque no es mucho trabajo Y con eso podríamos abrir un montón de camino, ¿vale? Si recordáis bien el bloque de TNT tiene un rango de explosión de 3x3. O sea, un cubo... un cubo de 9, de 9 no de 30... No, como es, De no? He hecho 26 bloques, 27 bloques me parece que explotan. Cosa que nos haría un cuadrado perfecto y podríamos con un solo bloque de TNT hacer 3 bloques de distancia, ¿vale? Eh, no sé si resultaría rentable, pero lo que sí que sí, lo que sí que sé... Es que por lo menos para mí sería menos coñazo. Así que a ver, lo primero tengo todo esto yo en el inventario de mierda. Porque es que vamos, he estado probando un montón de cosas. Y hemos estado fundiendo un montón de cosas. Y claro, evidentemente el inventario se llena de basura. Así que vamos a dejarlo por aquí de manera temporal. Porque no tengo otro sitio, no tengo cofres ni nada. Y a ver. Veamos, 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 veamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? TNT. Teníamos que hacer TNT. Tenemos un montón de pólvora. Tenemos un stack. Joder, tenemos un stack de pólvora. Y yo sin darme cuenta. Pero lo que no tenemos es eh, arena, ¿vale? Vamos a ir a por un poquito de arena, eh, zombie. Digo, creeper, por favor. No seas hijo de puta, ¿sabes? Porque los creeper a mí, como tú, me tocan los huevos mucho, ¿vale? O sea, no vengas a por mí, gracias. Quiero jugar de una manera tranquila y relajadamente sosegada. No me tiren flechas, por favor. Intenta ir a por arena, no empiecen. No empiecen, eh, por favor. Porf, me cago en 10 tío putos francotiradores. ¿Cómo me tocan los huevos? A ver, mira. Esta es la que tenemos por aquí mismamente, ya me vale. Que también. Me dijisteis que fuera a matar al dragón de Len. Al dragón de Len, eh, si os acordáis, en el segundo capítulo había encontrado ya el, 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 el portal a Len, ¿vale? Sin utilizar ningún tipo de mod, ni X-Ray, ni pack, sin sin texturas, ni nada de esto. Lo encontré directamente con el Drex Minimap que vi un agujero y que me dio por ir. Y es que además era un río, si os acordáis. De hecho, tendréis en la descripción del vídeo, tenéis la lista de reproducción de todos los capítulos de Survival, ¿vale? Que os recomiendo echarle un ojo porque de verdad que merece la pena ver todo eso. Desde el segundo capítulo ya habíamos encontrado el portal a Len. O sea, es que fue increíble, ni yo me lo creo como lo pude encontrar. Sin embargo, el problema es que tenemos que matar... ¡No, hijo puta! Tenemos que matar un montón de Endermans porque, bueno, ya sabéis que encontrar los Enderpells yo eh, en un tiempo tuve, tuve de nombre, ¿vale? Tenía de mote en vez del Rey Lepisma como tengo ahora, que mucha gente dice, ¿por qué te llamas el Rey Lepisma y no tienes una skin de un Lepisma y tienes un Enderman? Pues no sé, la verdad es que esta skin me la, hizo, me la hizo una persona, ¿vale? Me gustó, me la dejé y pues ya está. Pero soy el rey Lepisma porque los Lepismas son muy buenos, los Lepismas somos los mejores y ya está. Y pues como decía, tenía que encontrar un montón de Endermans para conseguir hacer los ojos y yo para encontrar Endermans soy un negado, ¿vale? ¿Para qué vamos engañándonos? Tengo muy mala suerte encontrando Endermans si y me resulta un coñazo bastante considerable tener que andar buscando un montón de endermans que matar así que por eso decidí dejarlo abandonado de la mano de dios matar al dragón del end y de paso de paso no además joder tío en serio es que cómo atacan tan rápido me cago en la puta porque aumentan la velocidad además tócate los huevos además eh... No me acuerdo qué iba a decir ya. Si os digo que me he olvidado, me vais a pegar, pero es que no, no me acuerdo qué iba a decir. debía ser que además no tenía ganas de conseguirlos en Del Pels. Estas, tenía que darle en, sí, tenía que la en, tenía que conseguir el fuego de Blaze, que era bastante coñazo también de conseguir de aquella. La verdad que es que no, obviamente, a mí casi todo es un coñazo, sí, casi todo es un coñazo para mí. Lo siento, soy así de especial. Eh, lo había dejado para más tarde, dije, voy a dejarlo para dentro de, yo qué sé, tres capítulos o cuatro. Y pues aún no lo hice, aún no maté al dragón. Aparte, no tengo ganas de matar a un jefe tan rápido porque creo que eso le quitaría bastante rapidez a la serie, ¿vale? Yo creo que sobre el capítulo 30-40 ya sería el momento en el que tendríamos bastantes diamantes y podríamos ir a matar al dragón de Len sin problemas. Pero mientras tanto, pues como que no me agrada mucho la idea. Y sigo pensando si quedaría bien poner otro rail de Reston, tío. O sea, iría más lento, iría bastante más lento. Es que yo creo que quedaría mejor. O sea, iría más lento, pero a la vez... O sea, iría más rápido, perdón, pero a la vez se recargaría... Se vaciaría ya antes, me parece Es que no lo sé, es que esto es optimizarlo muy raro ¿Os acordáis? Hay 36 y 9 A ver cuánta hay ahora de la que vuelve A ver, ¿cuánto hay? 31 y 9, ahora le damos y el problema es que Claro, habrá lo mismo, ya verás Habrá esa puta basura que es una mierdecilla Pero bueno, ¿cuánto hay? A ver, dime Dime, 26 y 9 Vale, sin embargo ahora que lo pienso eh, Ahora que lo pienso Si unimos con dichos hoppers Si poníamos también Hoppers debajo de esto Hmm. Eh, eh. Eh, Os lo voy a enseñar ahora Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar porque si lo pensáis No lo veo tan descabellada la idea Y creo que se podría incluso hacer mayor el sistema de hoppers O sea Me acabo de dar cuenta ahora Es que es súper curioso esto, macho Te... Me doy cuenta de las cosas sin... Sin quererlo A ver, ¿dónde hay? ¿dónde hay? Necesito todos los hoppers que, que haya Todos los hoppers Es que no hay hoppers, ok No me jodas, si tenía un montón 42 tolvas, menos mal, pues no necesito esto entonces, vale. Lo ponemos aquí. Yo os lo voy a enseñar ahora, porque la verdad es que esto me acabo de dar cuenta ahora y se podría entonces hacer un sistema no solo más rápido, sino también más eficiente, o sea, ¿por qué no me di cuenta hasta ahora, tío? Mirad, os voy a enseñar ahora. Si os dais cuenta, los hopper pueden unirse varios, ¿vale? Es algo bastante bueno de los hoppers que se pueden unir varios. A lo que me refiero. A ver, al grano, por favor, señoras y señores, al grano. Nacho, queremos que vayas al grano. Mirad, estos son los hoppers que se encargan, ¿vale? Los cinco hoppers encargados de mover aquí las cosas para fundir, ¿vale? Si hacemos lo siguiente, hacemos esto, hacemos esto, eh, ponemos esto aquí, ponemos esto aquí. No, ¿dónde sería? Aquí quizás, a ver. Es que no estoy seguro del todo ahora mismo, pero creo que sí debería ser aquí, a ver. A ver, a ver, a ver. Mirad, o sea, esto va por aquí, o sea, este va aquí y este, no, este no debería ir aquí, o sea, este debería ir aquí, sí, este debería ir aquí y luego este aquí. Aquí, ¿no? O, o aquí. Es que, a ver, no sé. A ver, aquí, que ¿cómo iría? A ver. Así no. Vale, así de esta manera no, porque de aquí caeré aquí y de aquí no se puede contestar aquí. Debe ir así, tal que así. Ahí está. Ahora... Es que es curioso. Me estoy dando cuenta ahora, tíos. No sé si funcionaría. Yo pienso que podría funcionar. Y podría funcionar además muy bien, además, este, este cambio. Podemos probarlo, podemos probarlo y la verdad tengo esperanza en que funcione. Y si funciona, este sistema... Se vería agilizado muchísimo más. O sea, es que esto es la leche. Me acabo de dar cuenta que en este capítulo no, no pensaba que se podría hacer esto, pero creo que sí que es 100% viable hacer esto. A ver, eh, vale, ya ni no más. A ver, me, veamos, veamos. Esto por aquí, este por aquí, este por aquí, este por aquí. Ahí está. Y a ver, ¿esto está bien así? Es que no sé si está bien. A ver, este está mal colocado, me parece. Sí, este está mal colocado. Así que tengo que quitarlo. Esto tendría que ir... Mierda, se ha puesto... Vale, luego tengo que quitarlo de la fundanza. A ver, esto tendría que ir así, me imagino. Así, ¿no? Así. Vale, de esta manera, eh, voy a quitar esto para ver. Sigo sin ver porque está esta puta tolva aquí. Vale, de esto lo lleva aquí, esto lo lleva aquí, esto lo lleva aquí. Perfecto. Por lo tanto, por esta regla, si lo pongo aquí, ese lo lleva aquí, ese lo lleva aquí, eso lo lleva aquí. Esto lo lleva aquí, esto lo lleva aquí. Esto voy a romper. Este lo lleva aquí. Así que esto lo lleva aquí también. Este lo voy a quitar, vale. Esperemos que funcione, tío. Es que si funciona el sistema se vería agilizado, pero muchísimo. Y cuando llego muchísimo, muchísimo, es Pero una cantidad brutal de velocidad esto. A ver, eso por ahí, eso por ahí. Perfecto. Eh, a ver, ¿esto como esto lo haríamos? Con esta piedra mismamente. A ver. Eh, por aquí, por aquí. <laughs> Raíles de estos. Ahí, perfecto. Voy a ponerlo así. Porque así... Joder, tío. Es que siempre quito lo más esencial. ¿En serio soy tan idiota? A ver. Por aquí, por aquí. Vale. Y ahora. Veamos. Para no tener problemas con las tolvas. Porque como lo mueve de manera automática por ahí. Lo voy a tapar. Porque no quiero que haya problemas. Eso por ahí, eso por ahí. Y aquí pues lo siento, pero te tienes que quedar así. De hecho, me he gastado ladrillos que no eran, pero me da igual todo sea por mi sistema automático, por mi pequeño hijo de... Hijo de sistema. Hijo sistema. Hijo sistema bonito. Mira, me ladrillo por aquí. Me viene genial. A ver, por aquí abajo, ¿qué hay? Veamos. Eh, hay aquí el ladrillo de piedra este. Por aquí hay otro ladrillo de piedra. Eh, tengo que romperte, amigo. Lo siento, ¿eh? Por aquí hay otro ladrillo de piedra. Vamos a quitar estos ladrillos de piedra porque molestan mucho. Vale, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vale. Vale, 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 vale. A ver, ahora toca un momento de la verdad, ¿vale? Un momento que estos es que dices, coño, ahora se puede decidir mucho, muchísimo, porque esto verdaderamente puede ser un avance o podemos volver atrás en el tiempo, ¿vale? Podemos haber hecho lo que vendría a ser nada. Ay, señor. Veamos, ¿qué tienes aquí, señor? Tenemos 30, ¿vale? Tenemos 30 de arena. Veamos, a ver qué pasa. Voy a poner esto. Espero que salga bien, tío. Tenemos 30 de arena. A ver con cuánto vuelve. Con 19. Vale. Volvemos con 19. Teníamos 30. Perdimos 11. Perdimos 5 y 6 en cada viaje. Que anteriormente era lo mismo. Pero como he puesto un rail de redstone, pues se hizo de esa manera. Aquí algo pasa que no funciona este. Y no sé qué será. Que hay un puto rail, tío. Ahí, joder. Vale, perfecto. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Y a ver, ¿se pone el cristal? Vale. Por lo tanto, pensándolo ahora. A ver. Pensemos, pensemos más. Sigamos pensando, Nacho. Piensa rápido. Tienes que pensar muy rápido, Nacho. Yo sé que puedo hacerlo bien. Uno de los mejores sistemas automáticos que se habrá visto en mucho tiempo. No el mejor, evidentemente. Porque hacer cosas mejores es difícil. Pero bastante bueno, sí. A ver. En vez de ponerlo aquí. Yo creo que podría ponerlo incluso aquí. Y de esta manera eh, conseguimos que coja más velocidad. No solo más velocidad, o sea... No, es que no sé si lo renunciaría mucho, tío. Es que ese es el problema, claro. Tienes que tenerlo bien controlado. Tienes que tenerlo bien controlado por la velocidad, más que nada. Porque es algo curioso, porque la velocidad... Hay que tenerla controlada. mira hay 19, ¿vale? Perdimos 11 la última vez. A ver cuánto perdemos ahora en este viaje. Ahí vamos. Perdimos 11. Vamos a perder menos ahora, porque coge más velocidad, creo. ¿Cuánto? Hmm, 11 también, curioso. Vale, 8... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vale Vamos a dejar 15 por ahí, veamos, veamos, veamos Por dónde puedo entrar, por aquí, venga bueno, Voy a romper por aquí porque no me da más, vale No me da más romper por aquí A ver, podemos poner en vez de este rail aquí Lo ponemos aquí Y perdería más velocidad por el camino Cogería más impulso, pero creo que perdería más velocidad por el camino, me parece No estoy seguro, porque esto es que es muy Es que es muy raro, o sea, es muy raro Es más difícil de lo que pensáis eh, de explicar Por lo menos en mi opinión, a mí me costaría explicarlo, vamos, pero bueno a ver, el botoncito, ¿qué hace? Ahí va. No, este no era, coño, era este. Ahí va. Coge impulso. Vale. Ahora por aquí lo pierde. Luego por aquí lo va a coger. Hmm. Y se nos lleva en... Había nueve, me parece que había nueve. Y se nos llevan diez. En fin, no estoy seguro, pero me parece que por lo menos el sistema algo mejor sí que es. Más que nada porque ahora aprovecha más, más viajes. O sea, eso que... Es uno de los objetivos que tenía, que aprovechase más viajes. Había ahí, cuánto había, tío, había 5. Ahora serían los 5, si mal no recuerdo, debería haber 0. A ver. Vale. Y de 32 se nos van A ver cuánto se nos van porque es que si no estoy pensando en quitar incluso un rail de Reston porque creo que le da demasiada velocidad. A ver, ¿cuánto viene aquí? 21. Je, a ver, se nos van 11. Vale, a ver, antes de terminar porque yo creo que llevamos bastante capítulo para hacer este sistema, voy a quitar este rail de aquí, vamos a poner este aquí. Y a ver cuánta velocidad puede alcanzar ahora. A ver, ¿cuánto tienes? 21. Vale. Desde la derecha, ¿cuánto coge? Desde la derecha, a ver, una cosa. Voy a hacer una cosa temporal. A ver, voy a poner en el chat 21, ¿vale? Es para poner, para tener un control bastante bueno sobre la velocidad, ¿vale? Vale. Eh, 21 teníamos. Teníamos 21, me parece. Vale. ¿Con cuánto vuelve? A ver, vuelve con 10. Se lleva eh, 11. Desde aquí se lleva 11. Vamos a poner aquí. 11, vale, perfecto. 11, se lleva 11. Desde este camino se lleva 11. Vale, ¿cuánto nos queda aquí? Veamos, nos quedan 10. A ver, voy a hacer una cosa para, para poder tener un control mejor, ¿vale? Eh, voy a ponerme, a ver. Eso por aquí. Eh, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 bloques de piedra, ¿vale? Para poder mirar el control de esto. Eh, tenemos 10, ¿vale? Desde ahí se lleva 11. Por aquí va más lento, por lo tanto debería llenarse mejor. Veamos a ver si llega, que es lo que me preocupa, que no llegue. Yo creo que llega hasta el final. A ver, llega, gira, ahí gira. Vale. ¿Con cuánto vuelves? Y vuelve casi vacío, o sea, porque teníamos 5, me parece que teníamos 5. Y luego metimos 10. Creo. No estoy seguro. En fin, que da igual, que estoy todo loco. Estoy todo loco y no me entero de las cosas. Va mejor, ¿vale? Va mejor, eso sí. No tengo miedo, tengo un poquito de miedo de que pierda velocidad con el tiempo, pero espero que no la pierda. A ver, voy a volver a por el cristal ahora para hacer lo que tenía pensado hacer, ¿sabes? Porque estaba cogiendo el cristal para algo, que ahora mismo, ¿qué pasa si os digo que no me acuerdo? Pero el cristal... Ah, vale, para... Soy estúpido, quería hacer TNT y hago cristal En fin, chicos, espero que os haya gustado este capítulo tan... Un poquito fail porque vine a conseguir cristal, pero nada Para nada, pero nos ha servido para hacer pruebas para el sistema automático de Furnances, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este capítulo de supervivencia De supervivencia, el episma Perdonad por no haberlo subido en tanto tiempo Y ya sabéis que en los comentarios podéis dejar vuestros consejos Qué más cosas hacer, más sistemas automáticos y chorradas así Y nada, espero que os haya gustado de nuevo Y nos vemos en la próxima Adiós y un abrazo a todos ¡Chao!